Quien conoce muy bien Acapulco, nació ahí, es Roberto Palazuelos, quien pasó una noche de los mil demonios. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿dónde estás? ¿Qué pasó, mi Luis? ¿Cómo estás? Yo ando aquí en Cancún, hermano. Ok, ¿tu familia está bien en Acapulco? Pues mira, gracias a Dios, como a las 11 de la mañana de hoy, una persona mandó un mensaje que mi tía Susana, que ya está grande, y mi tío Mario, que tiene 86 años, ya estaban bien y estaban con Eduardo, primo, entonces ya me quedé tranquilo, ¿no? Ok. No sé todavía qué pasa en mi casa. Alcancé apenas a recibir apenas un mensajito hace 10 minutos y se le acabó la pila a mi gente, que están todos en mi casa, que están todos bien, pero que la casa está muy dañada. Que la casa está muy dañada. Roberto Palazuelos, ¿alguna vez habías visto una tragedia de esta naturaleza en tu tierra, en Acapulco? No, hermano, esta es la tragedia más grande que ha vivido Acapulco en su historia. Hubo alguna vez un huracán que tuvo muchos deslaves y así, pero no una cosa de esta magnitud, esto fue un monstruo. Ahora, hoy en la mañana que hablábamos en YouTube, tú me decías que algo te preocupaba porque lo que estamos viendo es la zona hotelera, pero que no se está viendo la población, el grueso de la población acapulqueña. Bueno, yo lo que comentaba es que la mayoría de las imágenes que hemos visto ha sido de departamentos de gente que es su segunda casa, es su casa de vacaciones. Claro. Pero no nos olvidemos de todos aquellos que están en regiones más pobres, que es su hogar, y muchos tenían techitos de lámina, y muchos están alrededor de ríos. Entonces, yo creo que no hemos visto todavía el daño que viene, ¿eh? Vamos a abrir la caja de Pandora y vamos a ver algo terrible, terrible, terrible. Qué barbaridad, Roberto Palazuelos, sabemos que la devastación en toda la zona de la Condesa, la caída, por ejemplo, del Bonji, de Galerías Diana, del Hotel El Cano, del Hotel Copacabana, del Hotel Princes, del Mundo Imperial, de todos los departamentos. No, o sea, es una tremenda devastación. Es asombroso, es verdaderamente asombroso. Dicen que hay edificios que se pueden ver de un lado a otro. O sea, ya no hay nada, ya más quedaron las estructuras. Oh, y tu casa da a la playa, entiendo. Sí, mi casa está justamente al frente de la playa y bueno, pues seguramente le ha ido muy, muy mal. Pero bueno, al menos ya sé que mis colaboradores, mis empleados están bien. Sé que mi tía Susana está bien. Y pues mira, Bush, las cosas materiales ya no vienen, sino la vida es muy valiosa. Exactamente, por supuesto. Bueno, con trabajo, los acapulqueños son gente muy, muy trabajadora. Es verdaderamente admirable los trabajadores que son los acapulqueños. Y vamos a levantar Acapulco todos juntos. Yo ahorita, a partir de mañana, voy a empezar a hacer centros de acopios aquí para pedir a la gente apoyo. Aquí en Quintana Roo hay muchas familias guerrerense y mañana tengo un meeting grande con ellas para todos ponernos la fila y trabajar con los paisanos. Claro, Roberto Solá, Lalo Carrillo, y justamente muchas personas estaban muy esperanzadas en escucharte hablar también a ti, porque una persona tan cercana a Acapulco que desde niño ha estado ahí, y justamente escucharte qué es lo que estabas planeando para apoyar a tu gente, a la gente que ha convivido contigo día con día, a los paisanos, a las personas, y qué bueno que remarcas esta parte de los centros de acopio, que es importante, Roberto, tener esta confianza y esta esperanza en dar cosas para llevarla a los demás. Gracias, Lalo. Mira, pues lo que pasa es que también, sobre todo, mucha agua, mucho atún, ese tipo de cosas. Ya estaremos poniendo la lista de lo que queremos. También ya estuvimos anunciando varios centros de acopio que hay en la UNAM y demás, para que empiece a entrar la ayuda en los helicópteros de la Marina y del Ejército. Claro. Roberto, te saluda Adis. Nada sorprendida de tu compromiso, de tu empatía, de tu acción también. Y pasando de lo general a lo particular, específicamente Sandy, la mamá de tu amigo, de Leonardo García, estaba ahí en Acapulco. ¿Sabes algo de ella? ¿Cómo se encuentra? ¿Quién fuera mamá del hijo de don Andrés García, de los hijos? Justo antes de que llamaran ustedes, sí. 15 minutos antes le pregunté a Leonardo que sabía algo de él y aún no me contesta.
pues sí, caí en la idea de que ella está sola también y es mayor, ¿me entiendes? Claro. Lo bueno es que ella no vive frente al mar, entonces, bueno, lo que estuvo muy peligroso es todo lo que está frente al mar. Claro. Estaremos pendientes. Si sabes algo, nos encantaría de verdad saber cómo está. Bueno, yo los mantengo informados. Muchas y bueno, gracias. Pues yo les quiero dar las gracias a toda la gente por su solidaridad con Acapulco y los acapulqueños. Y reiterarles que los acapulqueños es gente muy trabajadora. Así es. Y vamos a levantar Acapulco y lo vamos a remodelar y lo vamos a dejar más bonito de lo que ya estaba. Ok. Roberto Palazuelos, gracias por tomar esta comunicación. Y abrazo, por favor, no duden, Beto, no dudes que este programa y este canal está al servicio de Acapulco tuyo y para emitir cualquier mensaje que se necesite. Un abrazo, buenas tardes. Te agradezco mucho tu cariño, a mis paisanos, a mi persona. Un abrazote. Hasta siempre, Roberto. Gracias, buenas tardes. Roberto Palazuelos, un acapulqueño que está preocupado y se va a ocupar también por su pueblo. Claro.